Nos fascina y que sintamos que le hace justicia a la historia que tenemos por contar. Historia que contarte, te voy a decir la verdad. Yo un día me enamoré de Sasha y me mandó a la goma en 2 semanas. La gente las conoce porque hemos estado frente a ustedes durante tanto tiempo que conocen muchas de nuestras historias. Hace un mes de la demanda no he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron. La cantante Sasha Sokol nuevamente se convirtió en noticia luego de que se diera a conocer la información de que ella había asistido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Todo esto para ratificar su denuncia en contra del productor Luis de Llano. No, ya está ratificado, ya está notificado, ya todo. Fue el pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, cuando justamente a través de sus redes sociales, esta conocida ex timbiriche estuvo sorprendiendo a la opinión pública al declarar y afirmar que el productor Luis de Llano había mantenido una relación sentimental con ella cuando ella tenía 14 años y él 39. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más. Fue en una entrevista con diversos medios de comunicación donde Sasha Sokol estuvo dando nuevas informaciones sobre esta denuncia que había hecho en contra del productor, mismo que actualmente reapareció en las redes sociales para promocionar una especie de aplicación que descubre las infidelidades. Pues son momentos duros, difíciles, dolorosos. Y es que a 4 meses de esa polémica, el famoso productor Luis de Llano reapareció en las redes sociales, donde estuvo promoviendo una extraña publicación en su cuenta de Instagram, en donde habla de una supuesta aplicación que funciona en el teléfono móvil, aparentemente para seguirle los pasos a tu pareja y descubrir si es infiel. Sin embargo, los internautas le estuvieron recordando al afamado productor que no se han olvidado de lo que vivió la ex timbiriche. Asimismo, Sasha Sokol, quien fue compañera de Paulina Rubio en Timbiriche, también habló del duro momento que está viviendo la conocida chica dorada, pues recordemos que recientemente Paulina Rubio perdió a su madre, la reconocida actriz Susana Dos Amantes. Por eso Sasha Sokol estuvo enviándole su mensaje de apoyo y todo su cariño en estos momentos tan difíciles. Y también estuvo recordando que Paulina la había acompañado a ella cuando ella perdió a su madre. Y estuvo muy presente cuando mi mamá falleció. Sin embargo, Sokol también aprovechó la oportunidad de destacar la fortaleza que tiene su amiga Paulina. Recordemos que luego que Sasha Sokol denunciara públicamente al productor Luis de Llano, muchos famosos estuvieron reaccionando al respecto, mencionando que realmente no era nada normal que un hombre de esa edad saliera con una jovencita de 14 años. Sin embargo, muchos de ellos reiteraban que en aquella época era algo que se normalizaba. Sin embargo, Sasha Sokol, desde el momento que ella decidió alzar la voz, estuvo destacando que este tipo de situaciones no eran normales y que era importante destacar que debía dejarse de normalizar este tipo de hechos. Recuerda que si te gustó este video, puedes darle seguirnos acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.